Hola. Tú debes ser Paul. ¿Se imaginan quién soy? Estuve esperando por una hora y nunca se aparecieron. Me encanta el popcorn. ¿De qué clase es? Americano. ¿Dónde lo compraste? Plaza, Manny, Bea. En el Planet. Ah, me encanta ese lugar. Cuando voy con mis amigas a ver los estrenos de la semana, ellas casi nunca terminan de comer el popcorn y detesto que lo boten por esas estúpidas dietas. ¿Puedo? Adelante. Está delicioso. ¿Sabes? Cuando voy a ver películas en mi cuarto, me encierro y coloco un letrero que dice no molestar. Apago mi celular. Y todos saben en mi casa que si alguien toca la puerta, el diablo se apodera de mí y me enfurezco, porque no me gustan las interrupciones. Aunque soy distraído, estallo cuando rompen mi concentración. Lamento que las cosas no hayan salido como querías. Tu nombre es Johnny, ¿verdad? Me llamo Jimmy. Trabajo para John. Y tú no te vas a salvar de esto. Mira, nosotros hicimos esto con las mejores intenciones. De verdad, íbamos a entregar la maleta. Mira, si quieres el dinero, está ahí. ¡Diablos! ¡Rosy! ¡Rosy! Disculpa, es que nos interrumpió. Por favor, continúa. Creo que estabas hablando de buenas intenciones. Continúa. Oh, ya habías terminado. Pues permíteme contestar. Para ti, ¿qué cosa parece John? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no es una nación que conozca? ¿Hablan castellano en qué? ¿Qué? ¿Castellano malnacido lo hablan? Sí. ¿Entonces sabes lo que digo? Sí. Describe a John, desgraciado llorón. Pero, ¿qué? ¿Di qué otra vez? ¿Di qué otra vez? Te reto de nuevo, maldito. ¿Di una vez más qué? Es latino y... Continúa. Y es calmo. ¿Tiene aspecto de tonto? ¿Qué? Dije que si parece un tonto. ¡No! ¡Claro que sí! ¡No lo hice! ¡Claro que sí! ¡No lo hice! Intentaste engañarlo. Y él no es ningún tonto. ¿Lees la Biblia, Paul? Sí. Pues recité un pasaje. Sí. Es apto para la ocasión. Ezequiel 25:17. El camino del hombre justo está rodeado por doquier por las injusticias del egoísmo y la tiranía del hombre malvado. Bendito aquel que en nombre de la caridad y la buena voluntad conduce al débil por el valle de las tinieblas, porque en verdad es su pastor y el guía de las almas perdidas. Y entonces dejaré caer mi furia con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Y sabrán entonces que yo soy el Señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros. ¡No!
Sí, ya lo acabé. No, sí, estoy seguro, no hay nadie más aquí. ¡Muere, maldito, muere! Diablos. El arma era más grande que ella. Cristian, despierta, despierta. Tenemos que hacer el trabajo, Cristian. Púrate pues, caramba. Este solo piensa en dormir. Qué horror. Ah, ya tengo una idea. Está delicioso. Claro. Aunque estoy distraído. No, una, dos, ¿viste? En el planet. ¡Sí! No tanto, cámara. Ya, siempre así, un poco más fuerte, sí. Y dilo con fuerza. ¡Ay, Cristian! Acuérdate. No puedo mover. Acuérdate. Ahora me olvido que tengo que mover esta cosa. Claro, es más que ¡Muere, maldito, muere! ¡Muerte al cacho, Cristian, ya! ¿Qué crees que yo me voy a estar tirando y tú? ¿Qué estás? No caigo en el colchón. No caigo en el colchón. Y la tiranía del hombre malvado. Ya, ahí se corta. Y la tiranía del hombre malvado. Saludos para los 13 cámara. Michu. Su hermanito Mitsu. También está aquí. ¿De dónde va a empezar? Matrix. Ya empezó ya. Matrix. Ahí está. Matrix. Y yo en el pecho. Profesor, mire con qué cámara estamos haciendo esto. Este es tu ángulo, Ariel. ¿Ay, qué? Estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué es eso, Arely? Por favor, ya. Bueno. 3, 2, grabando. Ahí está, Arely, perdiendo el tiempo. ¿Qué es eso, Arely?